Bienvenido y bienvenida a Gamey.es, soy Miguel Gálvez y en esta ocasión os traigo un nuevo tipo de vídeo, al que una nueva serie, si así lo queréis, claro, al que he decidido llamar Jugando a Pelo, ¿vale? En este caso estamos con Jaiba Ninja Gaiden Z y voy a echar una partida, los primeros 10-15 minutos del título, en los que no voy a editar prácticamente, bueno, prácticamente no voy a editar nada, ¿vale? Me vaya a ver morir, perder. Ya os aviso de que soy bastante manquillo, pero bueno, la idea es que veáis el juego sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de retoque. Si soy malo, pues bueno, aquí la idea es ver el juego, no a ver si soy un máquina o un manco, que ya os aviso que soy manco. Perdonad la voz de constipado que tengo, perdonad que el audio del headset no es óptimo, aunque ya tenemos al compañero Víctor trabajando para solucionar eso. Y bueno, os dejo con el inicio del juego y ya os iré haciendo alguna que otra puntualización durante el transcurso de la partida, aunque no os preocupéis que no voy a ser mucho coñazo, ¿vale? Make up for lost time. Como podéis ver, la banda sonora del título es buenísima. En fin, está cargado, tiene muchos toquecitos de humor. Como esto de la primera vez, lo mejor. Es buenísimo. But not all of me. Instead of an arm, I had a piece of metal frozen into a fist. It worked for me. I escaped from one hell and into another. The Russian military had turned its guns on its own population. A total bloodbath. Not a bad place for a comeback. I was a little off my game from being dead. But luckily, I wasn't the only one. Por si no habéis dado cuenta, la dificultad que he escogido para jugar el juego es en media, ¿vale? Ya que tampoco es que sea yo ningún pro. Y bueno, en cada parte o en cada escena suele salir un titulito así con un poquillo de humor negro, aunque yo aviso que los títulos que se dan en inglés son bastante más ingeniosos que en español, pero bueno. Como siempre, recordaros que en la descripción del vídeo os dejo el post que va vinculado a este, que podéis dejar comentarios tanto en el vídeo como en el artículo de la web, ¿vale? No voy a repetirlo más porque sé que muchas veces me pongo pesaete, pero ya sabéis que agradecemos cualquier tipo de crítica siempre que sea constructiva, positiva o negativa, ¿vale? Oh.
Este tipo de cosas, de escenas, lo que hace es introducir algo nuevo en la jugabilidad, ¿vale? No es que sea esta parte del juego así, es que a partir de ahora, cada vez que cortemos a un zombie, si se queda partido en dos, pues cabe la posibilidad de que el torso se nos enganche y salgan estas manitas verdes, ¿vale? La dificultad va aumentando poquito a poco y la verdad que está bastante bien. Y bueno, ya lo iréis viendo. También comentaros que si me veis ratonear un poquillo, dar vueltas y demás, no es que no sepa por dónde se va, porque es bastante obvio, sobre todo cuando hace esto, que la salida es por ahí, eso es obvio. Pasa que siempre me gusta mirar un poquillo por si hay algún coleccionable, aunque ya os digo que me dejo atrás bastante, porque eso de la exploración no es que sea precisamente mi punto fuerte. Pero bueno, se intenta, se hace lo que se puede. The zombie plague even has the military by the balls now. Se introducen las ejecuciones para recargar nuestra vida, aunque bueno, en este caso la tenía llena, pero está bastante bien. Y yo, ¡hórtalo! Bueno, aquí viene el granadero. A ver si hay algo por aquí, un trozo de historia. Comentaros que aunque lo veáis así muy con muchos efectos y tal, no, vamos, hasta ahora no es nada difícil el juego, está claro que esto es el principio, luego veremos cómo se va complicando. Muy espectacular, pero ya os digo, o sea, haces combos con 2-3 botones, no tiene tampoco mucha historia por ahora. Obviamente esto va subiendo. La verdad es que la curva de dificultad está bastante bien en lo poco que he jugado. Ya he dicho que le he echado 15 minutillos más o menos. No he jugado más de lo que hay grabado, eso sí. Son unas primeras impresiones muy, muy, muy primeras. Good. Bueno, en principio bastante sencillo, aunque me lo como.
Me como otro más. Esa noche no había cenado. Aquí, después de esto, viene una cinemática que, la verdad, apreté el botón sin querer y me la salté. Así que, si la queréis ver, pues os compráis el juego. Pero bueno, tampoco creo que sea demasiado tal. ¿Veis? El asalto. Comentaros que después, mientras he estado viendo el vídeo, aquí en la zona de la izquierda, esa pared de ahí que veis con tira amarilla, no lo he probado, pero probablemente si conseguimos agarrar al bicho y tirarlo ahí, consigamos abrir una zona, algún desbloquearlo o algo. Lo intentaré otro día, ¿vale? Reiniciar la partida y lo intentaré y ya os comentaré si hay algo o no. Aquí viene la primera muerte, como veis. Es un poco a lo loco y es lo que pasa con estos juegos, como te descentres un poco te dan por culo. Y bueno, sé que muchos estaréis pensando, bueno, pero vamos a ver, este tío, si es tan sumamente malo, ¿cómo se pone a subir vídeo a YouTube? ¿Vale? Pues básicamente porque yo no quiero que me veáis a mí jugar, lo que quiero es que veáis el juego, ¿vale? No porque suba vídeo a YouTube tengo que ser aquí un pro que se dedique a cortar las escenas en las que muere para que parezca que aquí la polla con cebolla, ¿vale? Yo juego así y me lo paso bien. Y si, bueno, si a vosotros os gusta ver el juego, porque está claro que a mí no, pues espero que os guste. Con todo eso ya me iréis comentando, tanto en los comentarios del vídeo como del artículo o post que linkeo siempre a los vídeos. Ya me iréis comentando si os gusta este tipo de gameplay o no. Centrándose un poquillo, la verdad es que no es difícil, aunque he corrido un poco de más, pero bueno. Esquivando y demás, se mata fácil. Aquí veis la subida de nivel y su correspondiente árbol de habilidades para ir desbloqueando. Yo opto por desbloquear más combos, aunque no que sea yo un máquina encadenando golpes, pero bueno, me gusta la posibilidad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os guste. Miguel Gálvez para gaming.es. Nos vemos en la web. Un saludo.